Municipalidad Provincial de Andahuaylas les invita a un recorrido virtual por las rutas del Cuy. Nos encontramos en el sitio de Muchcani, al lado norte de Sóndor. En la parte baja se encuentran los bosques nativos de Cabracancha. Y en la parte norte que estamos dirigiéndonos está el distrito de Caquiabamba. El cerro más imponente es Timani. En nuestra tercera parada nos encontramos en el distrito de Caquiabamba, al pie de este Apu Timani y Huacucuri. Estamos en las rutas del Cuy, donde podremos visitar dos asociaciones que se dedican a la crianza de cuyes. ¡Vamos, acompáñenos! Le damos la bienvenida a la Comisión Provincial de Andahuaylas, que nos ha visitado, al Centro Poblado Puyuri, Distrito de Caquiabamba, a la Asociación Productores de Vamos Puyuri. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, encabezada por el doctor Adler Marpartida Tello, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Provincial y la División de Desarrollo Provincial, hemos visitado a la Asociación Agropecuaria de Productores Vamos Puyuri, y aquí tenemos al señor Rubén Vázquez, quien es el presidente de la asociación. Nosotros estamos dedicando a la crianza de los animales menores, que es cuy, que conformamos 13 personas, porque hemos comenzado a criar de poco a poco, ¿no? Ahora recién estamos aumentando nuestra crianza de cuy. Tenemos cuyes, 8.000 a 10.000 cuyes que tenemos de todos los socios. Gracias a Comisión de Educa. Yo tengo ahorita por el momento raza Mantaro, raza Andino, raza Ente. Por el momento tengo en Niro a 260 cuy, tengo de pequeño a grande. Estamos trabajando para sobresalir para adelante. Este cuecito es de raza Mantaro. Este cue tiene 3 meses y ya está para vender ya. Tienen que criar los cuyes negros porque controla las enfermedades y no deja de ingresar a la granja, mi hijo. Y justamente por eso los cuyes negritos estamos criando en Niro. Le damos la bienvenida al la que tenemos, este granja de cuy familia Vázquez. Aquí tengo mi galpón de cuis, aquí en número 1 en la posa tengo cuis, lo que son negritos, es como cuy andino, no podemos decirlo. Posa número 2 tenemos madres, aquí ya está echando criitas. Aquí tengo 5 madres. Esos son granos de cebada. Ese le damos, es muy rentable el grano de cebada. Con eso los cuis están más gorditos y poco ya le damos su alfalfa. Este es el galpón número 2. Aquí tengo cuis reproductoras. Aquí ya están comenzando a parir y son raza Mantaro. Aquí tenemos también peruanita. Aquí también son madres que va a echar ya de crías. Mira, los gazapitos nomás solo entran aquí a comer, porque sus madres ya no lo ayudan a sus alimentitos, ¿no? Mira, por posa están manejando 7 hembras con un macho. En total son 8 cuyes. Tenemos también cuy negrito.
Es muy importante también tener cuy negro. Tiene bastante proteína y para cuando los niños están con anemia, es cuis negros, es bueno, en alto nutritivo tiene. ¿Qué plato y cupi sutimi? Pachamaca la olla de cuy. Cachcami papan, cuy y plátano, camuti. Y caipi un cachcan condimento, y hay con ajo, chincho, huacatay, culantro, perejil y espinaca. Está hijo hija no hay cup y guapos hay con banabrante ni cucho. Estamos en el Caquebama, está en el medio de ellos también, ¿no? Allá del Apotimán se ve las tres regiones, Cusco y Ayacucho, Oreja de Perro está al frente de Chunguilamar, cerquita estamos. Hacen su pagapa, hacen su fiesta también este 23 de septiembre. De todo sitio vienen, suben arriba a visitar. Y ahora también de abajo también ahí se encuentra el bosque nativo, ¿no? La Ambrama, en el centro poblado de Cocairo. Ahí está también, así igual manera, arriba en Apu Huacucuri, también hay varias orquídeas ahí. Ahí se encuentra, pueden visitarnos, pueden venir a visitar, ahí están todos. Señora, buenos días. Ingeniero, estamos visitando. Ingeniero, gracias. Hoy está esta posición pijanco no llega manquichik. Yo ha posición mi Jesús Aguaman Damiano. Asociación Flor Naciente Los Laureles. Gracias, bienvenido tamjanta hoyki. Oco, llega más hoyki comanta Dios esta posición pi. Pasa y cuyas un ingeniero bienvenido. Total cachcan, ingeniero, 350, todo, ahora hay otro pion cachcan, y que ahí pion total cachcan 350, pero van a estar cachcan más, ingeniero, cachcan. Posamos, juntar a alguien en arte en cachcan, a veces va a tener 8, 10, 11, tiene cachcan, pero menor 8 chancon. Hasta un lincón a cachcan, más que nada, 6, 7, 8, nada más. Bastante aman mi, yo ha, verjani, tiene espaina, y que ahí posachata, yo ha, antojar acá merjani, jaguar a merjani. Que no está en la calle, pues hay que trabajar, porque cae hay cosas bien, limpia, tranquilo, mana, y firme los canchos, ni nan cancho, pequeño cancho, ni esta pues fácil, está mana adentro. Es que nada, la mayor parte jarana, la ingeniero, chala, alfa, nada más, a veces cuando vitamina chanta jone. Cae proyecto con la chera marja, apoya y costan con mi cae juguete, cachan, gracias, nene. Cae proyecto, cae juguete, ñam con anja. Y me una forma manta manica y te llegaron allá porque ya camina entrada y con ingeniero. Happy chica, ingeniero. Cototota. Cototota, no, aquí ya ni ingeniero. Más que nada, siempre en capacitación, pero no barca. Siempre que aquí llega, tan cototota, aquí ya no es. Con todo tu canal, para ingeniero canal, mi más negro y largo, más tenga chanta, mi canal cuadrado, chiñato. Caipim cachcan, oña chacona, ingeniero, 15 días manta, mira que sa, siempre ya te espalda, y no hay puncho, pues no se chica, y chaita, listo, apana ya en la soya, 15 días manta, ya tenga, la que gane. Más que nada, hay muchos también hay man, señora más hay con la caína para cubita hoy va con man, quién está acá, alguien chaca hay con man, a veces lo va a tener hoy va con co, un hoy toco la ponco, ancha y por el desmoral está lo con co, ahí un hoy capi multín pasa man, antes moral está con hecho porque hay man pi, yo jamás tomo sobre pasa y también hay porque hoy va, hoy está directamente economía hay como un directo, ancha era hay como cuba y mantener era hay co, que hoy chay co pasa, a veces por lo que ya está pues vendiendo costa hay co, a tener co ingeniero. Ingeniero, visita y camas para que manta. Dios, que esta chupendice son que yo toca y vas a ir manchar y camas para que manta.
La actividad principal, denominada por las rutas del CUI, trabaja netamente en tres ejes. El tema productivo, que es el tema de las crianzas de CUI. El tema gastronómico, para conocer los diferentes platos típicos que pueden desarrollarse y elaborarse a base del CUI en este caso. Y los lugares turísticos de cada zona.